Catabas, soy Fulagor y bienvenidos a Inazuma Eleven 3, la amenaza de logro. Vamos a continuar después de todo el episodio de ayer. Vamos a darle, compañeros de la Metalúrgica, entrena para ser campeón mundial. Vamos, Mark Evans, que tienes que entrenar a tope de papagua después de ayer. Bueno, la verdad que ayer fue un poco episodio de relleno, honestamente. O sea, pasaron cosas, pero fue un poquito rellenito. Lo que pasa es que tengo que entrenar, ¿a qué? ¿A dónde? ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Dónde tengo que entrenar? ¿En la estrella esa? O sea, en el relámpago. Vamos a quedarnos de brazos cruzados, las tenemos que ver con los mejores equipos del mundo. Hay que entrenar. Vale, entiendo que tendré que entrenar aquí porque el entrenador no me está dejando salir fuera, ¿no? Así que voy a probar otra vez el entrenamiento. Vamos a ir con Mark. Venga, en este caso vamos a entrenar con Mark. 80 puntos de pasión, ¿eh? Porque el control creo que también es importante que lo tenga Mark, ¿no? Creo. Uno adicional, perfecto. Vale, no es por aquí. Ok, ¿hablamos con Silvia? Debes de estar cansado, Mark, por cierto. La cena ya está lista. Supongo que tendrás hambre. ¿Te quieres dejarlo por hoy? Sí. Genial, entonces vamos abajo, ¿te parece? Venga, vamos para abajo, chavales. Let's go. A ver. Hola, bienvenido. ¿Qué le apetece? Ah, eres tú. Vaya, si saludas a los amigos. Tranquilo, solo he venido a tomar un tazón de tus exquisitos fideos. Me iré enseguida. Algo pasa, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Hacía mucho que no te veía por aquí. ¿Cómo va el equipo? Rebosa en energía, ¿eh? Sobre todo Evans. Hace falta algo más que energía para ganar el campeonato mundial. Bueno, ahí te doy la razón. Sé por qué los has encerrado en sus cuartos, Travis. Eres un tipo astuto, lo reconozco. Sin embargo, no creo que a los chicos les haya hecho gracia la idea. Eso es cosa mía. Ya estoy acostumbrado a ser el blanco de las críticas. Es un poco José Mourinho, ¿no? Un poquito, ¿no? Tan encantador como de costumbre. Supongo que se debe a lo que ocurrió hace 10 años. La amargura que siente por ya sabes quién lo sigue envenenando, a pesar del tiempo que ha pasado. Bueno, de una cosa estoy seguro. Este nuevo puesto como entrenador va a cambiarle la vida. Te estás ablandando con los años. ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ah, ah! ¡Ey, Seymour! ¡Seymour! ¿Estás bien? ¿Te ocurre algo? No, no te preocupes. Solo estoy cansado, ya sabes. Permanecer todo el día de pie te destroza la espalda. ¡No me jodas! ¿Qué le pasa a Hillman? No me des esos sustos. A fin de cuentas, ya somos unos joven... ya no somos unos jovenzulos. ¿Qué? Dos días más tarde, horas antes de comenzar el primer partido de la fase de clasificación asiática. ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Qué cojones ha pasado ahí, eh? Es hora de vernos las caras con el Big Waves. ¿Todos listos para darles una lección a estos australianos? ¡Sí! Oye, Axel, ¿qué era ese ruido que venía de tu habitación anoche? Sí, ¿qué estaba haciendo? Casi no he dormido nada. ¡Oh, por tu culpa! Me estaba haciendo una buena paja, ¿te imaginas? No, perdón, perdón. Lo siento, estaba practicando una nueva super técnica. Y no solo eso, también la he perfeccionado. ¿En serio? ¿Una nueva super técnica? ¿Cómo es? Venga, enséñamela, quiero verla. Y la super técnica también. ¡Je! Tendrás que esperar un poco, Austin. Al parecer el entrenamiento en solitario ha merecido la pena, ¿verdad, Axel? Y que lo digas. Axel ha aprendido el torbellino de fuego. Todos son iguales. Tornado de fuego, torbellino. De hecho, un torbellino es menos que un tornado, ¿no? Ok. Pero al estar encerrados aquí dentro durante dos días no hemos podido entrenar todos juntos. Eso de practicar en solitario está muy bien, pero no sé si valdrá para algo si no somos capaces de trabajar bien en equipo. Ya está el Jude rayado, ¿eh? ¿Le pasa algo a Jude? Parece inquieto. No sé. El que me preocupa es Harley. Ya falta poco, tío. Ahora vas a ver quién soy yo. Está todo rayado con los australianos, ¿eh? Harley, ¿estás bien? Se te ve un poco alterado. ¿Quién? Yo estoy bien, tío. Vamos, colegas. El Big Wave no tiene nada que hacer con nosotros. Pero el estadio está a kilómetros de aquí. ¿Cómo vamos a llegar? Tranquilo, no hay problemas. El señor veterano nos llevará a todos en el autobús. ¿No será la caravana Inazuma? En serio, no puedo creer que vaya a montarme en ella. Bueno, acompañadme hasta el campo. El señor veterano se está esperando. Seguro que la caravana ha cambiado. Yo creo que va a ser diferente. Los cuatro miembros del grupo han cambiado. Para escoger otros, entra en el menú y selecciona jugadores. Hombre, pues sí. Yo al Nathan y al otro no lo quiero, la verdad. Lo siento, Nathan. No. Xavier, Shaun y Axel, ¿no? Bueno, Jack está bien aquí, pero creo que mejor Axel. Y así. Sí, yo creo que así vamos bien. Así vamos bien. Full delanteros, me suda la polla. Vámonos. A ver, ah, pues no ha cambiado la caravana. Vaya mierda, ¿no? ¡Oh, ahí estáis! ¿Listos para partir? ¡Sí! Entonces vamos rumbo al estadio. Los australianos van a ver lo que es el fútbol de verdad. Pero no nos tocaba con los australianos a priori, ¿no? Después el estadio de fútbol frente en el sur de Tokio. Vale. Está un poco vieja la caravana. Ha sonado un poco ahí que le costaba arrancar, ¿eh?
Vale, sur de Tokio, al estadio Football Frontier, efectivamente. Ahí está. Este lugar es gigantesco, no puedo creer que vayamos a jugar aquí. También hay unidades móviles de las principales cadenas de televisión. Vamos a ver en la tele, tengo el pelo bien. Yo la verdad que siempre me... Eso es lo que voy a... Vamos, cuando juega contra el... contra el partidazo de YouTube es este. La verdad que siempre está pensando en mi pelo. Sobre todo en mi puto pelo, amigos. Mentira, la verdad. En fin. Estaremos en el... En alguno de los partidos de YouTube estos que están haciendo. Tanto el de Greg como el de Mario. No sé, chicos, no sé. Creo que no, o sí, ya veremos, ya veremos. No hay tiempo para bromas, tenemos un partido que ganar cuando finalice la ceremonia de apertura. Entonces más vale que vayamos a los vestuarios y nos preparamos para la gala. Vámonos. ¿Y esto quién son? ¿Quiénes son esos? ¿Participan en el acto de apertura o algo así? No tengo ni idea. Prepárate para la ceremonia en el vestuario. Vale, dame un segundo porque vamos a mirar aquí en... ¿Datos? Clasificación. ¿Contra quién nos toca? Vamos a ver. Ah, pues sí que nos toca contra Australia. Sí, sí, sí. Va a ser Australia, Tailandia o Qatar. Supongo que será Qatar. Y la final seguro que será contra Corea. Seguramente. Pues venga, let's go. Vámonos. ¿Japón y Corea no se llevan mal? O sea, me refiero a la vida real. La verdad que no tengo ni puta idea, ¿eh? O sea, históricamente, Japón y China creo que sí que se llevan mal, pero Japón y Corea creo que no. La verdad que no tengo ni puñetera idea. Vale, no, no, hay que ir al vestuario. ¡Qué guapo! Espérate, quiero ver esto. ¡Quiero ver esto, tío! ¡Está lleno de gente! ¡Madre, pero qué guapo está esto, ¿no? ¡Mira la peña! ¡Eh! Qué asco me dan los campos que tienen esta mierda. Los campos olímpicos, tío, son horribles. Son horribles, pero horribles, de verdad. Son la mayor basura que ha creado el universo del fútbol. Vale, quiero vestuario entonces. Pues entiendo que... ¿Por aquí? Nope. Entiendo que a la parte de la izquierda. ¡Ah! Aquí, ¿no? Así. ¿Estáis listos para la ceremonia inaugural? ¡Sí, entrenador! Y el partido comienza después. ¡Ah, me emociono solo de pensarlo! Tranquilo, chicos, Tori y yo solo estaremos... os estaremos animando desde las gradas. ¡Arriba, Inazuma! ¡Por ellos! ¡Vamos! ¡Se puto viene! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Ojo! Se pone en marcha el torneo Fútbol Frontier Internacional con la fase de clasificación asiática. Australia, Qatar, China, Arabia Saudí, Uzbekistán, Tailandia, Corea y Japón. 8 equipos con un mismo objetivo. ¿Cuál de ellos obtendrá el billete para la fase final? ¡Atención! Ahí tenemos a Inazuma, Japón. ¡Ahí están! ¡La esperanza de todo un país! Por fin ha llegado este día. ¡Buenísimos, chicos! Confío en ti, Mark Evans. Hemos... ¡Es el presidente, ¿no? Camino. ¿No os parece? ¡Estamos a un pasito del mundial! ¡Qué emoción! Es un sueño hecho realidad, Mark. ¡A por todas! ¿Con qué Mark Evans? Esta tía más rara. Vale, ¿no vamos a ver a otros equipos? No, no parece. A continuación, para poner punto final a la ceremonia de apertura, el primer ministro pronunciará unas palabras. Ahí está. El padre de Tori, ¿no? Y bien, jóvenes promesas del fútbol, ¿cuál es el mejor equipo del mundo? El Fútbol Frontier Internacional se ha creado con el objetivo de responder a esta controvertida pregunta. El orgullo de cada nación está en juego y en los corazones arde la llama de la rivalidad. Esperamos mucho de vosotros. Y ahora tengo el honor de proclamar oficialmente el comienzo de la fase de clasificación asiática del FFI. Damas y caballeros, ha llegado la hora. El primer partido de la fase previa va a empezar. El equipo local, Inazuma Japón, se enfrenta a los Big Waves australianos en un encuentro que promete ser emocionante. Pues se puto viene ya, ¿eh? Parece. Sí. Ahí están los australianos, chicos. Buena suerte, enanos. Vais a necesitarla.
No te preocupes por nosotros, vamos a ir a por todas. Maldito bocazas, como intenta vacilarme otra vez, le voy a... Oye, Harley, ¿qué te ocurre? Tranquilízate un poco, ¿vale? Está un poco rayado, la verdad. ¡Ah, ahí está mi equipo, venid aquí! Podemos haceros una foto de recuerdo. Mañana estará en los periódicos, así que mostradme vuestra mejor sonrisa. ¡Vamos, chicos, juntaos! ¡Venga, ¿qué esperáis? ¡Vamos! Fotito. ¿Y el Caleb y el otro? No cuentes conmigo. ¿De qué estás hablando, Archer? Ven aquí, tienes que salir la foto. ¡Tú también, Caleb! Ah, pues sí, se unen. Y la foto es esta. A ver, chicos, mirad al pajarito. ¡Qué guapo! Joder, el Jack son 5 personas juntas, ¿eh? Es increíble. Te. Y eso hace que me sienta aún más inseguro si tenemos en cuenta que en los últimos 2 días apenas hemos entrenado. No te preocupes tanto. ¿Quién son estos? ¿Quiénes sois? Soy la doncella del modo torneo, por supuesto. Y yo soy el maestro del modo torneo. ¿Pero qué es el modo torneo, maestro del modo torneo? Buena pregunta, doncella del modo torneo. El modo torneo es... ¿Qué? ¡Tachan! Un modo en el que te enfrentas a otros equipos para disputar un torneo. Ahí es nada. ¿Qué? Exacto, como su propio nombre indica. Puedes entrar en el modo torneo cuando quieras, solo tienes que hablar con nosotros en la entrada del estadio de Football Frontier. ¿Y esto es difícil? Sí, ¿no? Debería ser chungo, ¿no? Estamos aquí para ayudarte a alcanzar nuevas cotas de diversión. Ya sabes dónde estamos, hasta pronto. ¿Sí, no? Ahí se quedan. Vale, sí, más o menos sé lo que significa. Modo torneo, parece divertido. Deberíamos echarle un vistazo cuando tengamos tiempo. Tienes razón, Mar, pero ahora te espero un partido importante. Habla conmigo cuando esté preparado. Lo estaré. Habla con Silvia cuando esté preparado. ¿Dónde está Silvia? ¿Aquí? Sí. ¿Estás listo, Mark? Sí. Por fin este primer partido va a comenzar. Sé que podéis ganar. Buena suerte a todos. Vámonos. Se viene. Se puto viene. Esta es la alineación inicial. Hobbs, Stonewall. Esta vez estaréis en el partido. Está en el banquillo. Buena suerte a todos. Austin será nuestro base en la manga. Prepárate para ir al campo a salvarnos el pellejo cuando haga falta. Sí, capitán. Va, me quedo en el banquillo, no tiene sentido. Por imbécil, chaval. Por retarded. Bueno, Mark. Por fin estamos aquí. Haz que nos sintamos orgullosos. Es hora de que Japón luche por el título mundial. Eso es, se puto viene, chicos. Se puto viene. Kane, tú estarás desde el principio. Hop, Stonewall, al banquillo. Vale. Harley bien, bien, bien. Nathan es defensa también. Jordan, Archer Hawkins. Archer Hawkins. Claro, Stonewall tiene que estar aquí. Vale, perfecto. Y este fuera. Hombre, hombre, por favor. Por favor, Shaun. Shaun Frost, por favor. Estrategia diamante. Mucha gente me ha dicho que cambia a la 4-3-3. ¿Qué es esta? Tridente. Pero de momento voy a mantener esta y ya veremos, ¿vale? Este es delantero, ¿no? Es que Xavier Frost es delantero. Espérate, no, no, no. 4-3-3. Aquí estamos. Vale, Axel. Vale. Medio, medio, medio. Defensa, 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 defensa. Ah, no, es que este es medio también, el hijo puta. Portoz. Nathan central. Vale. Ahora sí. Perfecto. ¡Vámonos! ¡Saca el lápiz! Estadio Final Fantasy. ¡Ja! Football Frontier. Road to World, pon ahí. Inazuma Japón contra los Big Waves. Vámonos. Se puto viene. Bueno, pues tenemos a Mark Evans, Top Jack, Nathan, Harley, Archer, Jordan, Josh, Xavier, Axel y Shaun. Contra
Whale, Bitches, Turtle, Kraken, Water, Fisher, Dolphin, Hunten, Brown, Jaws y Ref. Muy australiano, la verdad, los nombres. Muy, muy australianos, no te lo niego. Pues chicos, que comience el partido. ¡Vámonos rápido! Ni lo sueñe, ya es hora de que veáis cómo se defiende de verdad. Rodead a los chicos, defensa en bloque. ¡Hostia! ¿Qué? Vale, esto sí que ha cambiado con respecto al 2, ¿eh? Preparas para conocer la defensa en bloque. Espérales a ver si lográis pasar. Os deseo buena suerte, la necesitaréis. Esa no es una táctica ordinaria, ha sido casi como una super táctica. ¿Podría ser una super táctica? Ah, eso debió de ser lo que sintió Harley cuando lo rodearon el Raymond. Megalodón. ¿Nos van a marcar goles por poder del guión? Eso en el Azumadón no pasaba, ¿eh? Y este retrasado no ha hecho nada. Madre mía. ¿Cómo han marcado gol tan fácilmente? El Entaro tenía razón, esos equipos nos van a dar más de un disgusto. Muy pronto van a necesitar que les sale el pellejo. Si hubiéramos entrado como un equipo, quizá podríamos haberlos parado. Si el señor también no nos lo hubiera prohibido. ¡Vamos! El partido acaba de empezar. Aprovechado al máximo cada posesión. Hostia puta, ¿eh? Vamos. A ver si lográis pasaros. De eso buena suerte, la necesitaréis. Otra vez, no podemos regatear ni pasarnos el balón. ¿Qué opción nos queda? Vamos, muchacho, la clave para derribar la defensa en bloque la tiene delante de sus narices. ¿La clave? Me he sentido como si estuviera dentro de un ataúd o algo. Tío, qué mal rollo. Claro, es como estar encerrados. ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Chicos, imaginad que estáis en vuestra habitación. Los cuatro defensas son como cuatro paredes. Recordad el entrenamiento que hicimos en nuestros cuartos, así. Contradanza ofensiva. ¿Qué cojones es esto? Vale. ¡Sí, no lo puedo creer! ¡Han logrado franquear a la defensa en bloque! Claro, por eso el entrenador nos prohibió que salgamos de la residencia. Quería que hiciéramos con un método para romper la defensa del rival. Has aprendido la super táctica contra danza ofensiva. Vamos. Vamos. Rebasar. Va a ser problemático esto, ¿eh? Va a ser difícil el juego este, ¿eh? Este de Azuma 3 me da a mí que va a ser complicadete, la verdad. ¿Teleportación? Siempre pierdo. Siempre pierdo. Siempre pierdo. Siempre pierdo, es increíble. Vamos, Jut. Jut. Jack, Jack, Jack. Vale, ¿segada? Puto niño rata, todos los cojones. ¿Segada? Venga ya. El muro. Bien. Jack es el único bueno, aunque le ha gastado un montón de PTS, ¿eh? Eso es un problema. Vamos. Vale, Axel. Chut. Abre banda. Me cago en mi puta madre. Roba. Patada canguro. No me jodas. 4-3-3, están partidos, ¿eh? Bien. Vale, no hay fuera de juego. Tira. Cañón de meteoritos. Vamos. ¡Vamos! Debe ser gol esto, ¿eh? Oh, barrera de coral. Gol. ¡Gol! Vale, 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 vale. Ya. Lo he sufrido, pensaba que lo paraba, la verdad. Pensaba que lo paraba, madre mía. ¡Dentro! ¡Ah, la próxima vez lo pararé! Tengo más huecos arriba, la verdad. Cambia Javis por Mari. Vale. Vamos, chavales. Pero sea un hijo. Segada. Bien. Falta. El árbitro no tiene vergüenza ninguna, tío. Pero ninguna, ¿eh? Es increíble. Segada. Vale, no puedo hacer el muro. Segada. Cuidado, ¿eh? Va a tirar. Super puño. Es un tiro normal, lo puede haber paranormal, chicos.
Vale, al menos puedo hacer otro. Final de la puta primera parte, ¿eh? Vamos, a la contra, a la contra, a la contra. Vamos. Bueno, final de la primera parte. Empate a uno, ¿eh? Empate a uno, chicos. Pues, amigos, final de la primera parte. Tiene pinta de que el juego va a ser algo más difícil que por lo menos Inazuma Eleven 2. Así que, amigos, me encantaría que dejarais un grandísimo la y comentario todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana con más. Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!